Y ahora sí, vámonos al tema de quién, pues de este señor que le están pagando más de medio melón por su portal. Este chayotuber, que era peñista, que despotrificaba en contra del López Obrador, que era muy peñista, apoyaba a un gobernador corrupto allá en su estado de Tabasco. Y pues yo tengo entendido que tiene dinero, que tiene muy buen negocio, pero creo que no sería necesario que le dieran chayo. Creo que lo que gana en YouTube sería más que suficiente. Pero aún así, el actual gobierno, en específico Fonacot, le está dando su chayo. Está pagando más de medio millón por su portal. Sin filtro. Así como son Chayo en la 4T a un torrucotuber. No de la Secretaría de Turismo, sino de Fonacot. Fonacot, ¿qué es Fonacot? A ver si alguien me dice, no, yo sí me informé de Fonacot gracias a el Chapuzas. Yo me informé de los excelentes programas del Fonacot gracias a el portal de este vividor llamado Ignacio Rodríguez, sin filtro, así se los digo, vividor, chayoteado, chayotero. Ignacio Rodríguez, el chapucero, es chayotero. Oh, no, es que apoya la 4T, pues me vale que apoye la 4T, sigue siendo chayotero. Igual que López Doria. Ok, el chayo no es tan grande, pero es chayotero. Chayotero es chayotero, sea un chayotito o un chayotote. Al final del día es chayotero. Quien recibe dinero público por un portalillo, por un portal patito, pues es chayote, es chayote. Aquí y en China eso se llama chayote. Y si ustedes quieren creer otra cosa, pues ya es su culpa. Si quieren autoengañarse, decir que pues se lo merece, pues ya están en su derecho de autoengañarse. Pero ahí está la verdad. Sin filtro, les digo, y les muestro el contrato. Les muestro el contrato de lo que le pagaron al portal este chapucero. Vamos a presentarles en unos segundos el contrato. ¿Listos para que esté el contrato? En unos segundos. Aquí va el contrato. Déjenme ponerlo aquí en pantalla y aquí está, aquí está, aquí está, ahí está. Este es el contrato para el portal del Chapucero. ¿Qué dice ahí? Contrato Fonacot, el Chapucero, ahí. Ahí está. Aquí está elchapucero.com. Ahí está, no es cuento. Ahí está. Ahí lo están viendo en su pantalla. Ahí está, ahí se ve más grandote, el chapucero. Ahí está el chayo a el portal de El Chapucero. Aquí está el contrato, Fonacot. Ahí está, contrato de prestación del servicio. ¿Pues del servicio de qué? De unos banners. pero ahí está, ahí quedó claro a dónde fue el contrato. ¿De cuánto es este contrato? Vamos a ver. Primero, para que quienes digan, aquí está el contrato. Ahí está, aquí está. Es versión pública aprobado mediante acuerdo. Ahí está el número, contrato número. Aquí ya viene el número. Difusión de la campaña publicitaria, ¿verdad? Fonacop, siempre contigo. Fonacop, siempre contigo. Grupo Hojas Políticas, ya sabemos que es la empresa de El Chapucero, pero ¿por qué le pagaron? ¿Bajo qué lógica? ¿Pago a su canal de YouTube que tiene muchas vistas? No, esto es pago a su portal. ¿Cuántos de ustedes visitan ese portal para informarse de algo? Díganme. Dicen, no, yo, Julio, yo sí me informo en el portal de elchapucero.com, que aquí está. Aquí está. Aquí está la información. El chapucero, ahí está. Ahí está.
Conacot, el chapucero. Ahí está el chayo. No pueden decir que no es chayo. Si no quieren ver las cosas como son, pues ahí ya es cuestión de ustedes. Yo les digo las cosas sin filtro y como son. Si quieren ustedes vivir engañados, pues ya es cuestión de ustedes. Si dicen, no, pues es que apoya la 4T y se merece eso y más, y tú tienes envidia porque a ti no te dan chayote, pues digan eso. Pueden decir, sí, a mí no me dan chayote, están en lo correcto. Si ustedes se quejaban del chayote a López Dóriga, pero se hacen de la vista gorda con estos pagos al portal del chapucero, pues yo les diría que son hipócritas. Aquí está la cantidad. 448,000 pesos más IVA, 448,000 más IVA. ¿Cuántos nos da? Pues a ver si alguien me dice, 448,000 pesos más IVA, ¿cuánto es? Creo que supera los más de medio millón de pesos. Aquí está, sexta monto del contrato. Ahí está en su pantalla. Y a ver quién me dice, quién es el valiente, dice, no importa, yo quiero que mis impuestos se vayan a los besamanos del actual gobierno, que un día critican a Claudia Sheinbaum, al otro día la ponen como ERE, un día critican a Noroña, al otro día lo ponen como ERE, un sexenio pone a Peña Nieto como héroe, al próximo sexenio ponen a López Obrador como héroe, apoyan a un gobernador corruptazo como Granier, luego se hacen que la Virgen les habla. A ver quién en su sano juicio dice, yo estoy a favor de que el dinero público del Fonacot se vaya al portal de El Chapucero. Yo estoy a favor de eso y es más, que le paguen más. A ver si alguien muy valiente aquí me dice, sí, yo quiero que le paguen más. Es más, yo quiero pagar más impuestos para que le llegue más dinero a El Chapucero. A ver quién dice, sí, que me suban más los impuestos. A ver quién, porque es fácil decir, sí, que le paguen más. ¿Pero de dónde? Del dinero público, sí. Si alguien quiere pagarle, que le paguen más al chapucero, ahí está. ¿Quién dice que a mí me cobren más impuestos, que me aumenten? A ver, ¿quién está a favor de esto, de este chayo? Y que diga, yo me comprometo a pagar más impuestos para que esto, estos pagos al chapucero y otros corruptazos, pillos, chapuceros, ganen más dinero. A ver quién dice, yo soy voluntario y quiero que me suban los impuestos. A ver si aquí alguien valiente dice, que alce la manita y diga, yo, aquí está mi RFC y a partir de este momento quiero pagar más impuestos porque el chapucero y otros vividores merecen esto. Y más, ahí está, ¿qué dice? El chapucero. Ahí está en su pantalla. Y contrato. Pues ahí quedó claro. Ahí quedó más que claro la realidad. Y a ver quién respinga. Ahí está, ya sacó la cuenta, Juan Carlos López. Pues es, entonces, no me equivoqué. Gracias, Juan Carlos. Pues más de medio melón, más de medio millón al Chapuzas, al portal del Chapucero, del Fonacot.